Кто не попадет, будет наказан. Трес, дос, уна, фэл! Nos acabamos de despertar, chavales. ¡Adiós! ¡Hostias! ¡Hostias! Вольно. Сегодня по расписанию у вас стрельбы. Через 10 минут жду вас в тире. Собирайтесь. Pero acabo de decir que nos tenemos que ir a aprender a disparar. ¡Cones! ¡Qué malditos cones tú! ¿Habéis hecho una chernillocha? No entiendo absolutamente nada. Mira, mira, tenemos que hacer un plan antes de todo. ¿Sabes lo que me refiero? Hay que hacer una cosa que no haga nadie. Espérate que se vayan un segundo ahora mismo. Y nos ponemos a hablar. Y en cuanto se vayan, hay que hacer un plan contra todo el mundo. Tengo algo muy grande planeado, ¿vale? Ну что, ребята, сегодня будем стрелять, да? Стреляли когда-нибудь? Нет, еще. Нет? Ну ладно. Я тоже не стрелял. Ну, видите, все, ребята, пойдем чистить зубы и все такое. Пойдем приводить себя в порядок. Сейчас я тоже пойду, ребят, дайте мне обуться и все такое. Tenemos un plan gigantesco ahora mismo. Tenemos que hacer historia en este maldito país. Básicamente todo el mundo ahora mismo se acaba de ir. Nos acaban de decir que vamos a disparar. O sea, ¿tú has disparado alguna vez? No. Yo sí he disparado, pero en plan es una sensación súper, pero súper rara. El caso es que Vita, ahora mismo tenemos que hacer como que nosotros somos normales también, ¿vale? Me voy a poner aquí. Vamos a hacer como que nos lavamos los dientes y toda esa pesta. Y no te pongas eso. No te pongas eso porque si no nos van a pillar. Y en cuanto a los dos guardias, porque hay dos malditos guardias, tío. Está el chino, tío. Yo te dije que no hay que confiar a los chinos. El maldito y el otro. Chúrate. Y el otro. Vamos a lavarnos los dientes ahora mismo. Y vamos a escaparnos de los dos guardias, ¿vale? Pero es normal. ¿Qué tienes normal? Sí, no, nada. Chau, ребят, вы уже зуб почистили? Добрый день. Почистили. О, привет. Qué maldito genio. Estás escuchando. No sé, no quiero que sepa. Pero el caso es que, no sé, hay como un montonazo de cosas y tal. Yo voy a hacer como que me meto en un baño. Ya, la verdad es que no podemos ir juntos, mafia rusa. Ahora mismo lo que vamos a tratar es de escapar ahora mismo de aquí para ir al campo de tiro, pero Vita no lo sabe. ¡Vita! ¿What? Vale, vamos a hacer como que todo está bien y ahora mismo te cuento el plan, ¿vale? Sí. Dobre, господа. Все почистили зубы. ¿Qué miras? Y смотри. No tenemos que meter en problemas con ellos ahorita. No. Sí, problemas o no problemas, pero que no te mire así de tonto. Porque no, en cuanto lo vea, te lo juro que lo reviento, ¿eh? Si los pegamos a ellos, nos van a meter a la cárcel. ¿Tú vas a meter a la cárcel? Pero espérate. Cierra, corre, están viniendo ellos. Vale, escúchame, esto es muy fácil. Hay que coger y hay que escaparnos hacia el campo de tiro. Hay que ir antes que ellos. Hay que ver lo que tienen, ¿vale? Hay que ver absolutamente todo. Hay que absolutamente pensar lo que vamos a hacer en el campo de tiro, porque será. Por lo cual, mafiosos, a suscribiros, aquí están los objetivos. Si llegamos a 1.800.000, explotamos una maldita granada. Al 1.850.000 lo que vamos a hacer es robar un tanque. 1.900.000, vamos a explotar un RPG. A los 2 millones vamos a ir a por un maldito oso en un bosque, básicamente de caza. Y a los 2.300.000 voy a pedirle ser mi novia a Nadia, o sea, Nadia, la chica que me espera en España. Pues quiero ver más o menos su reacción. Por lo cual, si llegamos a estas metas de suscriptores, que las tenéis por aquí, 100% lo voy a hacer. Y si no, ¿qué os cuesta? Dadle a este botón de suscribirse y lo vais a comprobar absolutamente todo por vosotros, así que de fijo te va a decir sí. Yo le pregunto, ¿vale? Yo le pregunto a Nadia, que por cierto nos ha enviado este mensaje hoy. No sé cuándo verás este vídeo, pero que sepas que te echo de menos. ¡Ay, Nadia, qué mona! ¡Mira, es súper bonita! Se preocupa mucho por mí, pero bueno. Evita, hay que vestirnos como si no pasara nada, porque claro, salir a la calle sin esto es, la verdad es que es un poco... Es demasiado peligroso. Sí, no, bueno. Pero hay que vestirnos rápido. Porque es que fíjate que hay un montonazo, pero que un montonazo de nieve, Evita. Y nosotros ahora mismo tenemos que ir justamente a aquel edificio donde hay un montonazo de cosas que cuelgan, tío. Vamos a intentar coger las cosas que cuelgan. Ah, pues vamos a intentar comérnoslas a ver a los que saben, porque en Costa Rica, porque pues... Ah, проходите, проходите, ребят. Мы как раз вас ждали. Чё ты странно? Чё на него смотришь, очкарик? ¿Qué? ¿Da? Coño, dices, te puto pavo. Que nos mira todo el maldito rato mal. Lentes este mes. Sí. Me cae mal más que el chino. El chino, chino. Es un maldito capo. Стойте, куда пошли? Мы подышать воздухом, погулять. Да. Он был прав. Генерал сказал, что мы... Спросил его, он сказал, что нам можно пойти. Да. Да, спроси, мы подождем здесь. Vamos, aquí literalmente al campo de tiro urgentemente. ¡Oh, es verdad, Vita! No me lo puedo creer, las malditas estalactitas. Las malditas estalactitas. Saca una grande, ¿sabes? ¡Oh! ¡No! Vita, escúchame. A ver. ¡Oh!
No me lo puedo llegar a creer. Víctor, la verdad es que nos están disparando. Bueno, no nos están disparando, pero puede ser. Así que mafia rusa, ya sabéis, dejar 50.000 likes. Vale, acabo de... No me lo puedo creer. No lo puedo creer, Vita. El combate. Vale, creo que te he reventado, literalmente. Te has quedado sin y yo... Pues también creo que me he quedado sin. Ya sabéis, mafia rusa, dejar 40.000 likes en este video y quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba, ya que acordaros que ahora mismo nos estamos yendo al campo de tiro antes que absolutamente todos. Vita, literalmente. No sé lo que está haciendo. No, yo de la tuya no quiero probar, por cierto. ¿Y el disparazo ese, tú? Son otros grupos de chavales que están haciendo literalmente pruebas con armas, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo. Pero tenemos que llegar literalmente al campo de tiro antes que absolutamente todos para ver, porque mirar. Creo que es hora de entrar para allá, porque tenemos que ir al campo. Bueno, de tranquilo, así se come en Rusia. Vale, la cosa es que esto es una maldita locura, porque fíjate, aquí está Putin. Aquí hay un montonazo de cosas súper extrañas. Aquí está el olor de polvo. Polvo normal, tío, es olor a pólvora, tío. A ver, ¿hay alguien aquí? ¿Hola? Hola, no me lo puedo creer. Literalmente cartuchos. Hola, qué chulada, tío. Qué maldita chulada, tío. Los de pólvora y las balas. Sí. Eso sí me gusta. ¿Dónde están las armas? Voy a disparar. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Mirad, aquí tenemos los cascos anti, básicamente anti que te peten los oídos. Por aquí creo. Buah, aquí están las balas, tío. Pero no quedan. No quedan. A ver, vente. No, es que mira. Mira, esto es una salvajada, esto es una locura. Porque mira, aquí hay un montonazo de balas más. Fijaros, tío. Parece que no, pero son balas grandes, ¿eh? Pero espérate, que hay... Cuidado, vea, ahí está la cámara. Hay una cámara ahí, es verdad. Buah, hay balas también que son un poco más doradas, ¿cierto? Ahí hay balas doradas también y todo. Mira, aquí es donde estaban disparando. Decimos hola a la cámara, buenos días. Mira, aquí es donde dispara la gente. Mira, alguien ha impactado en el maldito medio. Alguien, pues, seco. Bueno, imaginaros que esto es una maldita cabeza. Y bueno, pues... Y está llena de pinches huecos. Sí, la verdad. Pero bueno, hay que esperar a que la gente venga. Literalmente hay 200.000 millones de focos. Vale, corre. Creo que hay que salir. Hay que salir rápido antes de que la gente venga, tío. Antes de que la gente malditamente venga. Yo no he estado aquí. Nosotros no hemos estado aquí. Nosotros vamos a cerrar ahora mismo esto. Y nos vamos a quedar ahora mismo en el pasillo. Испанцы, а вы что тут делаете? Пораньше вот все, пришли, да? Да? Со всеми надо вместе ходить. Заходим по одному. Ну, кого ляжете? Так, товарищи, строимся на инструктаж, проходим сюда. Устраиваемся в одну шеренгу фронта. Меня. Вот я. Извините, да? Извините. Остановись. Итак, товарищи, у нас сегодня боевая стрельба из оружия. Наша задача сейчас подготовиться к нему, провести инструктаж. Ваша задача запомнить все и после чего приступаем к выполнению данного норматива. Кто какие вопросы руку верстать? Вопросов нет. Итак, приступим. Ребята, доса, ака. Во время стрельбы, literalmente, wow, que es que es una locura, tío. O sea, con esto puedes matar a la gente y me van a enseñar literalmente a disparar. Заряжать, стрелять, разряжать, отрывать автомат от упора запрещено. Автомат всегда... Ну, это, но lo puedes quitar, obviamente. С этим понятно, да? Ваш ствол всегда направлен только в сторону мишени, крутить потом... Siempre para allá, que está prohibido, pues, girarse con el arma y tal, que es normal. Артур, перейдите, пожалуйста, сюда, а то вы здесь мешаете. А, хорошо, извините. Pues yo me voy aquí con Vita. Hola, Vita. Итак, первая команда. Ya vamos a disparar. Вспоминаем, что нужно делать по первой команде. Смена. Бой. Слышишь, что эту команду сразу же ложитесь. Ты тумба? На левый бок. Ты сейчас на кожу, да? Берете правой рукой магазин. Пристегиваете его, снимаете с предохранителя. Высылаете патрон в патронник. Ставите оружие на предохранитель. И прицеливайте свою мишень. Ложитесь на живот. После этого снимаем с предохранителя. Отводим затворную раму. Итак, товарищи, кто будет первым? Первая двойка. Кирилл Сарусев. Давайте. Вот они. А я? Давай. И товарища своего бери с собой. Ложимся. Me tengo que agachar. Сразу надеваем наушники. Sí, que lo tengo, vale. Me está diciendo que tengo que ponerme básicamente esto, porque si no, literalmente mis oídos se revientan. Ahora mismo no estoy escuchando absolutamente casi nada. Magazine. Fijaros que hay balas de verdad, en plan, no os estoy mintiendo, así que absolutamente mafia rosa. Quiero que todo el mundo suscriba al canal, ¡pam!, para llegar a todos los objetivos y completar absolutamente todo. Me estoy escuchando súper raro, tío. Es que hay balas de verdad, o sea, no os estoy mintiendo. Espérate.
así. Снимаем с предохранителя. Vale, eso se pone así. Yo tengo un arca ya en casa. Засылаем патрон в патронник, передергиваем затвор в ура. Vale, o sea que hay que hacer así. Vale. Целимся в мишень. O sea, yo me tengo que poner así. Ложимся на живот. Se supone así. Влад упирается в плечо. Vale, al hombro muy importante porque si no, literalmente me voy a reventar. ¡Огонь! Hostia puta, hostia puta, mafia rusa, qué cojones, tío. 3, 2, 1. Mafia rusa, sinceramente. Este arma es una prenda cráneo. Tengo que quitar esto ahora. Vale, quitamos esto. Vale, quitamos esto. Control, spust. Y ahora. Y ahora mismo hacemos así y tenemos el seguro puesto. Fijaros, no tenemos las balas. Es que literal, mira, 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 la he reventado. He reventado la puta bala. Mirad, es que fijaros, ya no hay bala. Si de verdad no os suscribís, o sea, yo personalmente me rayaría muchísimo. Así que 40.000 likes en este vídeo. Suscribiros al maldito canal para llegar a todos estos objetivos que 100% son malditamente reales. Estamos disparando un arca. Ahora le tocará a Vita. Yo personalmente me voy de aquí un poco. Проходим на первое направление. Haciendo на первое. Locura, tío, no estoy escuchando absolutamente nada, o sea, es una locura. No recuerdo qué hacer, no recuerdo. Dale, Evita, no, casi sí, que no te estoy escuchando. Снимаем предохранитель. Засылаем патрон в патронник. Qué buena. Ставим на упор, прицеливаемся. Evita, ¿tienes miedo? No. ¿No tienes miedo? Me encanta. Es que le encanta disparar a Vita, literalmente es un zumbado de las armas, es un zumbado, mira. Es un super mega profesional. Darak entre el mega top. ¡Acuer! Y ya está, tan fácil, tío. Разряжай оружие к осмотру. Pero es que lo hace súper fácil, él. Посмотрим. Контрольный выстрел. Пуск. На спуск нажми. Пуск. Ага. Предохранитель. La verdad, Vita. Eso sí fue espectacular. Esto, la verdad, es que ha sido una puta locura. Pero ¿crees que hay opción de disparar los dos juntos a la vez? Es una competición, ¿no? ¿Quieres ganarme? Sí, personalmente te quiero reventar la cabeza. Bueno, tú, en tu España, no sabes nada de los disparos. No, me estás contando de que Costa Rica sí sabe de armas. Yo en Costa Rica sí, yo sé de armas. Y en España también. Bueno, pues si tú crees que realmente me puedes batir disparando armas, creo que estás bastante, 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 bastante equivocado. Vente, Vita, vamos a ver quién ha ganado. Literalmente, la mía es la de la derecha, la tuya es la de la izquierda. A ver dónde le has dado tú. Mira, estas son las negras, ¿eh? Las negras. ¿Dónde le has dado tú? Mira, le has dado una aquí, otra 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 aquí, aquí. O sea, hemos disparado varias, ¿vale? Porque creo que cada fogonazo son dos o tres balas, más o menos. Y yo le he dado, mira, aquí, 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 aquí y aquí. Vita, Vita, mira, yo tengo 1, 2, 3, 4, tengo 40 puntos, más 3 de 9, que básicamente unos 27, 67, tengo 67, 72, 77 y 84 tengo, 84, ¿y tú? Buah, 10, 20, 30, 40, 50, sí, 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 80, Vita, 90, 100, 110. O sea, está clarísimo que esta es la mía y yo creo que lo he hecho bastante, bastante mejor, pero bueno, Vita. Pero yo estaba más rápido, si bueno, era un, pero una persona de verdad, ya bueno, te matarían, porque yo era más rápido, yo era como una ninja. Sí, 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 sí. Y tú estabas ahí postándote con la playita. Ya, pero yo porque lo estaba explicando. No, señor, no. Bueno, nos han preparado esto y ahora mismo pues vamos a disparar yo contra Vita. A ver quién malditamente gana. Что, испанцы? Кто не попадет, будет наказан. Uf, Vita, o sea, el que no le dé va a tener literalmente castigo, ¿no? Ay, sí, bueno, papá, prepárate para el castigo. No, no, prepárate tú. Prepárate. Vita, que la verdad es que yo te veo bastante, bastante seco. Vale, ya lo tengo puesto, ¿tú? ¿Lo tienes? Sí. Снимаем предохранитель. Досылаем патрон в патронник. Целимся. ¿Vale? Vita. Prepárate, tío. Te voy a reventar. Te vas a morir. ¡Agoy! 3, 2, 1. ¡Wow! No. Soy puro al centro, puro al centro, papi. Le he dado yo al centro. Ve cómo hacemos en Costa Rica, sí. Vita, le he dado 100% yo. Sí, señor. Creo que le he ganado yo. Sí, no, no. 100%. Pero mira, vamos a comprobarlo ahora mismo. Disparamos en plan a muerte, ¿vale? 3, 2, 1, ¡fuego!
Mamá, mamá. Me pegué todos al mismo hueco, todos al día. Así es. Imposible, chaval. Imposible porque creo que yo te ganaba. Vita, yo te ganaba. Закончили стрельбу. Разряжаем. Разряжаем и ко мне в кабинет. ¿Qué? Vamos a. Tenemos que deshacerlo y tenemos que ir a su maldito despacho. Mafia Rosa, lo vais a tener todo en la primera línea de descripción porque el general ahora mismo nos quiere decir algo en su maldito despacho. Seguramente quien tenga el maldito castigo. Así que lo tenéis todo en la primera línea de descripción. O justamente por el emoticono este que si pincháis os lleva directamente. Así que pinchar la mafia rusa. Yo ahora sí que sí, me voy a despedir. Adiós.